Señores, muy buenos días, gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Aquí comienza su programa La Cosa Como Es, correspondiente a este día. Agradezco a la gente que está a través de Teleradio América 45 o 12, dependiendo su señal de cable. A los que están, por supuesto, a través de mi canal de YouTube en cualquier parte del mundo, muchísimas gracias. Tenemos ya más de 1,5 millones de visualizaciones en estos 6 meses, así que gracias. Y gracias a los que se están suscribiendo. YouTube ha estrenado una posibilidad nueva, y es integrar al principio algunas historias, así como Instagram, muy breves, que da la posibilidad de que gente que no te siga también te vea. Yo he notado cierto dinamismo a partir de ayer, y ustedes pueden enviar sus videos cortos, que podemos compartirlo, la gente que está fuera del país, yo les invito y los subo como historia. Los que están en Suiza, o el que esté en cualquier estado norteamericano, o esté en Canadá, no importa, en cualquier lugar del mundo, en México, que tenemos 0.5% de la gente que nos ve de ahí, o en Colombia también, bueno, pues muchísimas gracias. Quiero comentarles así rápidamente, agradecer al periódico Hoy, que recoge una denuncia que habíamos formulado aquí antes de Semana Santa. Alguna gente me está preguntando sobre el tema, como ustedes ven, arriba está el título, Edith Febles, es necesario luchar para mantener la diversidad de opiniones. Me refiero dentro al caso de la manipulación que yo he llamado el desmonte de un montaje. Ese desmonte de un montaje está en mis redes sociales, ustedes lo pueden encontrar, qué fue lo que ocurrió, qué fue lo que pasó. Yo pedí a la embajada de los Estados Unidos en el país varias preguntas referentes o colindantes al tema de Miriam Germán. El día que me entregaron ese trabajo, ese resultado, esas preguntas, apareció en las redes sociales, comenzaron a aparecer un documento obviamente manipulado, que con el tiempo pudimos demostrar que se trataba de un documento que había recibido la periodista de SIN, Aris Beltré. Aris Beltré estuvo aquí, lo explicó, no tiene caso que yo entre una vez en los detalles de esta manipulación, pero obviamente ahí algo pasó. Yo recuerdo una frase que suele usar el periodista Uchi Lora, que dice: si tiene cabeza de cocodrilo, tiene cola de cocodrilo, tiene pata de cocodrilo y además le gusta vivir en el agua, ¿no será un cocodrilo? Eso es lo mismo, o sea, en definitiva, cuando usted ve todos los elementos que conducen a pensar o a analizar qué fue lo que ocurrió ahí. Sé que sobre este caso hay algunas novedades. Aris Beltré recibió una carta por parte de la Procuraduría General de la República en la que le están comunicando que este tema no será indagado, no será investigado. Le invitan a que pase a querellarse, como también preguntan si una servidora, a quien no le mandaron la carta, no se presentó también a querellarse. Esa es en cierto modo la respuesta. Yo no voy a entrar en los detalles más allá de esa carta, pero sí tengo la comunicación que ayer llamé a Aris porque me enteré que la tenía desde el día 11 de este mes, fecha de la carta, al menos está fechada del día 11. Aris me dijo, como estaba de vacaciones, no me la había participado, porque obviamente en esa comunicación de la Procuraduría mi nombre es tocado varias veces y también algunos aspectos de esta denuncia. Como no lo responde en modo alguno, pasamos. Pero sí decirles que incluso Noticias SIN me ha suministrado las imágenes, el video del momento en que la periodista Beltré entregaba el material y de la conversación que ella hizo alusión aquí, que ahí se produjo. Pero bueno, vamos a pasar porque hay otros asuntos en el país, pero ustedes saben que así están las cosas, lo que tengan interés, porque alguna gente, a raíz de que ha salido en el periódico Hoy, me ha preguntado en el día de hoy, está en mi canal de YouTube, lo pueden encontrar directamente, el desmonte de un montaje, así se llama, y ustedes pueden ver todo lo que contamos ahí y preguntarse si tiene lógica, incluyendo esa lógica de la que le hablaba, que es la lógica del cocodrilo, diría yo, si tiene pata de cocodrilo, ojo de cocodrilo, para dar a su cocodrilo y le gusta el agua. ¿Usted no cree que podría ser un cocodrilo por casualidad? Vamos a ir a la pausa y cuando regrese voy a estar hablando con dos abogados. Vienen a hablarnos de un caso de interceptación telefónica tan debatido en estos días. Un tema que República Dominicana, por supuesto, tiene que plantearse en todos los escenarios, incluyendo el de la defensa, en este caso de un imputado. Y posteriormente se encuentra aquí en nuestros estudios la alcaldesa de Salcedo. Viene a conversar con nosotros esta mañana, así que agradezco la posibilidad de una joven funcionaria pública electa por su pueblo, que bueno, ya tenía referencias de ella y qué bueno que viene para plantearnos algunos problemas que al parecer, precisamente por cómo ha trabajado, se están presentando en esa alcaldía que dirige.